Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva clase abierta en el marco de la Diplomatura en Educación Sexual Integral, Géneros, Diversidades y Derechos, desarrollado junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Para seguir esta y otras clases abiertas, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube haciendo clic en el botón suscribir que encuentran debajo y también a hacer clic en el icono de la campanita para recibir notificaciones cuando estemos en vivo en estos encuentros donde compartimos en torno de distintas temáticas de la educación actual a lo largo de esta clase podrán dejar sus consultas y comentarios en el chat que los estaremos acompañando recuerden que encuentran allí enlace con toda la información acerca de la diplomatura. Este año se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, número 26.150. Y en este encuentro conversaremos sobre las necesidades y desafíos actuales de la ESI junto a Diana Mafía y a Débora Imó, a quienes voy a presentar a continuación. Diana Mafía es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, directora del Programa de Actualización en Género y Derecho, posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca feminaria. Desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Deborah Imoff es doctora en Psicología e investigadora del CONICET es prosecretaria de género, diversidad y feminismo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro fundadora de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. Ahora sí, le doy la bienvenida y la palabra para poder escucharlas y disfrutar de este encuentro. Débora, te doy la palabra. Sean ustedes muy, muy bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias a, a Aula Abierta. La verdad que una vez más contenta de participar de estos encuentros y celebrar, obviamente, que se estén dando este tipo de iniciativas eh, enmarcadas en la Universidad Pública, eh, la Facultad de Psicología alojando este curso, ¿no? que resulta tan significativo. Y te quiero agregar una sola cosita del currículum de Diana que te faltó ahí, que es una de nuestras grandes maestras, ¿no? es una de las grandes referentes. Que, que leemos y de quienes aprendemos las feministas más jóvenes. Así que nada, muy contenta de, de estar acá eh, a, también para aprender, ¿no? para escucharla y para aprender. Así que yo voy a hablar cortito para eh, compartirles algunas ideas muy breves porque tengo muchas ganas también de escucharla a Diana. Eh, como vos decías, la ESI se aprobó hace 15 años y de ese momento a esta parte eh, hubo un montón de otros hechos significativos. Eh, que en alguna medida vienen a interpelar o a, a generarnos la pregunta de qué, desde dónde, ¿no? Desde dónde repensar la ESI a la luz de esos eventos. Pensemos 2015 a esta parte, las movilizaciones de ni una menos, pero también avances legislativos significativos como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela, la Ley de Matrimonio Igualitario, todos eventos que sucedieron después de la Ley de Educación Sexual Integral y que sin duda nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a interpelar y cómo vamos a mejorar y avanzar partiendo de, de aquella redacción de, de la ley de ESI hace 15 años, y además recuperando no solo estos hechos sociopolíticos importantes, sino también toda la evidencia empírica y científica que se produjo en estos 15 años y que dan cuenta de la relevancia y de la utilidad de la ESI, ¿no? Sabemos a partir del trabajo en los territorios. Eh, que la esi ha permitido que muchos niños y niñas puedan verbalizar situaciones de abuso en un entorno cuidado, en un entorno seguro y que puedan ir incorporando herramientas para un desarrollo pleno y cuidado. ¿sí? Yo quiero traer tres ejes para que pensemos en conjunto y, y se los dejo rapidamente planteados. Por una parte me parece que tenemos que preguntarnos qué implica la esi y qué derechos garantiza. Y recordar y subrayar en ese sentido que la ESI tiene fuerza de ley, ¿sí? que garantiza un derecho y que es el Estado quien debe velar por el cumplimiento de este derecho para las infancias y las adolescencias. Y ahí tenemos que desandar algunas ideas bien adultocéntricas que estructuran nuestras prácticas de crianza para quienes acompañamos crianzas de, de infancias y adolescencias. Son ideas que dan sustento y cuerpo a esta consigna de con mis hijos no te metas y que tienen que ver con un paradigma que ya hemos abandonado, al menos en lo legislativo, a nivel internacional y a nivel nacional, que es el paradigma del objeto tutelar, esta idea de que niños y niñas son objetos de tutela de las familias, y cuando las familias no cumplían ese rol, se supone ese rol pasaba al Estado, que desde la Convención Internacional de los Derechos de las Infancias a esta parte se supone hemos abonado socialmente para abandonar ¿no? ese paradigma y avanzar hacia un paradigma de la protección integral, reconociendo a infancias y adolescencias como sujetos de derechos, y en tanto tal, es el Estado el que debe de, eh, velar o garantizar el cumplimiento de sus derechos. ¿sí? Por otra parte, y digo, esto implica aceptar como criantes un límite. ¿no? Es decir, acompañamos la crianza de nuestros hijos, nuestras hijas, eh, pero eso tiene un límite que tiene que ver con el Estado garantizando los derechos de esas infancias y eso es independiente en alguna medida de lo que nos guste o no nos guste como criantes. ¿no? Hay un derecho ahí que nos trasciende y, y que tiene que ver con el derecho de las infancias. Por otra parte, me parece que tenemos que problematizar ¿no? a, a 15 años de la ESI, poder pensar críticamente. Una parte ¿no? de esto que quedó plasmado en esa primera redacción que permitía a las instituciones adaptar los contenidos de la ESI al ideal institucional y subrayar también en esta línea que esa adaptación tiene un límite, es un límite que está puesto a partir de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, pero también tiene un límite basado en las leyes vigentes en el contexto nacional. Con lo cual, yo puedo estar o no estar de acuerdo en mi fuero íntimo con la diversidad sexo genérica, pero en la Argentina existe una ley que es la Ley de Identidad de Género, que establece los límites de lo que yo puedo transmitir en el marco de la implementación de la ESI en la institución educativa a la que pertenezco. ¿no? Por otra parte, y ya lo discutíamos en algunas otras ocasiones, la ESI apunta a eh, un tratamiento de los contenidos acorde al nivel de formación y de desarrollo psicosocial y cognitivo de infancias y adolescencias, y debe darse en el marco de una implementación transversal. No se trata de una asignatura que vamos a dar en un determinado momento de la currícula, sino que se trata de una perspectiva de trabajo, una forma de entender el mundo y las relaciones sociales que debe ser transversal a toda la currícula. Eh, otro elemento que quiero traer para que reflexionemos es que tal cual está redactada la ley en este momento y también a partir de esta laxitud que permite respecto del ideal institucional, hay que decir que la ley no garantiza un abordaje feminista y con perspectiva de diversidad de los procesos de educación sexual integral. ¿no? Y esto es algo que tenemos que poder problematizar para avanzar en esa línea. Y en función de estos aspectos, también preguntarnos qué pasa si no hay ESI, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, bueno, tratando de construir por qué es importante que exista la ESI. Bueno, me parece interesante el ejercicio reflexivo de la contrapregunta, ¿no? Si no hay ESI, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no es posible construir ni una menos, es decir, no es posible desandar la violencia de género sin ESI en las escuelas, porque la violencia. Eh, no es algo innato, no, no es algo que viene eh, en, en el acervo de, de las personas, sino que tiene que ver con aprender a ejercer violencia. Se aprende a ejercer violencia a partir de determinados mandatos sobre cómo deben ser eh, los varones, en este caso, que son quienes mayoritariamente ejercen las violencias de género, y esto se puede desandar a través de un ejercicio reflexivo. Eh, de trabajo, ¿no? En, en este caso a través de la ESI. Tampoco podemos eh, sostener nuestra consigna de que no son madres, son niñas, ¿sí? Cuando hablamos de las situaciones de eh, embarazos producto de violaciones a las niñas, no hay forma de garantizar ese derecho de, de las niñas a no convertirse en madres de manera compulsiva si no trabajamos ESI en las escuelas. También porque si no trabajamos ESI, entonces quienes enseñan eh, con relación al ejercicio eh, de, de una parte de la sexualidad humana, que es muy eh, grande el abanico ¿no? de lo que hablamos cuando hablamos de sexualidad. Bueno, hay una parte que tiene que ver con el ejercicio del sexo y que si no está la ESI para enseñarnos otra forma de comprender eso, quienes enseñan son eh, quienes están eh, protagonizando la producción de contenidos de la pornografía mainstream. ¿sí? Por lo tanto, hay que poder dar un marco de análisis crítico de los distintos mensajes eh, vinculados con la sexualidad y con, el, y con el ejercicio también de la actividad sexual que circula en, en los medios hegemónicos. Tampoco podemos pensar de manera crítica la constitución desigual del mundo en función del género si no hay ese en las escuelas, porque las escuelas también tienen un rol fundamental en ayudar a mirar críticamente la estructuración de este mundo desigual en el cual varones, mujeres, disidencias tenemos un acceso sustancialmente diferente a derechos, a oportunidades. ¿Mm? Eh, hay un segundo eje que quiero traer que está vinculado con quiénes somos los actores que apostamos y construimos en el territorio la ESI. Y ahí a veces me da la sensación, y esto voy a avanzar sobre el final, de que quienes apostamos y construimos eh, la ESI estamos ocupando gran parte de nuestro tiempo en esa tarea y, y esa parte del tiempo que estamos ocupando allí nos implica mucho de esto de charlar con quienes ya están convencidos, convencidas, ¿no? de quienes ya son aliados y aliadas en esta tarea. Y en algún punto está muy bien porque lo que nos estamos preguntando es cómo generar dispositivos creativos para trabajar con la ESI. Algo de esto charlaba hace un tiempo con Fundación Huésped y Fundación Argentina de Videojuegos, que por ejemplo están diseñando videojuegos para trabajar ESI, con los compañeros y compañeras de Editorial Chirimbote, que están todo el tiempo pensando contenidos para trabajar ESI desde una perspectiva de género y diversidad. Esas son iniciativas que están muy buenas y está muy bien que quienes eh, estamos convencidos y convencidas de la ESI nos demos a la tarea de poner creatividad en esa cuestión, pero también creo en este sentido que tenemos una tarea fundamental que es pensar dónde están las resistencias y las oposiciones, dónde están esas resistencias que tenemos que desandar y darnos a esa tarea. Por supuesto que en el extremo del arco político, ¿no? en, en un extremo quienes estamos férreamente convencidos y convencidas de que hay que defender la esi en otros extremos sectores sumamente conservadores y antiderechos que batallan en contra de la esi ahora en el marco de ese arco político hay toda una gama no de otros actores y sectores con quienes tenemos que poder dialogar para construir y defender la esi y eso implica pensar eh, obviamente no, no en esas resistencias más obvias de los sectores antiderechos, sino pensar en estas otras y en qué medida están articuladas a ciertos mitos sobre la ESTI. Porque en la medida que podamos desandar las fake news y mirar críticamente esos mitos, vamos a poder generar una base mayor de consenso y de eh, sectores que acompañan ¿no? la implementación de la ESI. Voy a mencionar a algunos de estos mitos brevemente para que los puedan tener ahí en el radar cuando vayan atravesando por este curso que propone Aula Abierta y los puedan profundizar a lo largo del curso. Hay un mito que tiene que ver con que la ESI adoctrina y adoctrinaría porque es una ideología de género. Ahí, por supuesto, que falta comprensión de lo que implica la perspectiva de género, ¿sí? Y hay que poder comprender en ese sentido y convidar la lectura de que la ESTI en verdad se ancla en una mirada que promueve justamente lo contrario, promueve la autonomía, promueve la libertad, promueve una mejor comprensión de sí, está o, o debiera estar o esperamos que esté orientada por una ética del cuidado de sí y del cuidado de los otros y las otras. Eh, con el marco de libertad que nos da pensar de manera crítica los roles y los estereotipos y en qué medida eso nos permite abrir, por ejemplo, los horizontes de realización de todos, todas, pero sobre todo de las niñas. ¿Sí? poder pensar los roles adjudicados a las mujeres a lo largo de la historia y dar otras opciones, fomentar las vocaciones científicas. Es decir, hay un montón de aspectos que están justamente orientados a promover la autonomía y la libertad. Hay otro gran mito que está vinculado con la idea de que la ESI promueve la homosexualidad. Eh, en verdad, lo que está promoviendo la ESI es una aceptación y respeto de las identidades sexogenéricas y de las orientaciones sexuales. Y, y este mito parte de una visión eh, muy limitada, ¿no? De pensar que por una charla, por, por, eh, por el tratamiento de, de temas vinculados con el respeto a la orientación sexual, una persona puede volverse homosexual. Amén de que, entre, comis, entre paréntesis, estamos eh, hablando como si fuera un problema, ¿no? Que alguien de repente se reconozca homosexual, ¿no? Porque en ese miedo a que promueva la homosexualidad hay un fuerte prejuicio, ¿no? Hacia las orientaciones sexuales no hegemónicas. Pero hay que poder desandar esto, ¿no? Y esto implica pensar en torno a si realmente eh, estamos convencidos, convencidas de que eso es algo que uno podría promover, ¿no? Eh, y, y digo me parece que en eso tenemos que darnos a una escucha activa decir cuando alguien me dice genuinamente insisto más allá de las resistencias más férreas cuando alguien me dice cuando yo puedo escuchar que le da miedo que hablen de eso en la escuela porque eso por ejemplo estimularía la iniciación sexual temprana bueno poder escuchar esto y desandar en un diálogo constructivo amoroso ¿Qué, ¿Cuál es el miedo que reside allí y qué es en realidad lo que sucede cuando hablamos de ESI en las escuelas? Estamos hablando de que más que fomentar la iniciación sexual temprana, eh, adolescentes puedan decidir con responsabilidad en torno al momento inicial de sus relaciones sexuales, puedan emba evitar embarazos no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual. ¿Mm? También escuchar los miedos y las resistencias que surgen respecto de que supuestamente con la ESI eh, se enseñaría a, a masturbarse a, a, a los niños y los adolescentes. Eh, por supuesto que de ninguna manera se, se apunta a esto, sí se apunta a criticar el tabú en torno a la masturbación, ¿sí? reconocerla como una actividad sana reconocer su valor como autoconocimiento, el valor placentero que implica el autoratismo, también el valor para la construcción de la propia experiencia sexual y problematizar algunos eh, atravesamientos también de estereotipos de género ahí, ¿no? Como hay una mayor históricamente una mayor permisibilidad social eh, hacia los varones en torno a esta práctica y a, a, a la exploración de su propia sexualidad, ¿no? Otro gran mito tiene que ver con que la ESI no habla sobre el amor, sino solo sobre el sexo. En realidad, la ESI es educación sexual integral. Está hablando de la sexualidad en general y está hablando de la integralidad de esa dimensión, eh, no solo de sexo, eh, y va a todas las dimensiones de la experiencia humana. Y eso, por supuesto, también incluye al amor, porque una, un gran debate que nos damos cuando hablamos de ESI con infancias y adolescencias, tiene que ver con ir construyendo los mitos del amor romántico, que son los que dan sustento y anclaje al ejercicio de las violencias, ¿no? Eh, también comprender que en esa línea, a amar se aprende, y se aprende en el marco de un determinado contexto sociocultural que nos enseña a hacerlo de una determinada manera. Y esa determinada manera está vinculada al patriarcado, está vinculada al ejercicio de las violencias, está vinculado a la cultura monogámica, está vinculada a las formas a las narrativas hegemónicas que son profundamente violentas y desiguales, con lo cual hablar de amor en, la, en el marco de la ESI también es uno de los objetivos que tenemos. Y hay otro gran mito, y este me parece muy significativo, que está vinculado con esta idea de que trabajar la ESI haría crecer los casos de abuso. Esto es algo que también circula en el sentido común y en verdad lo que las estadísticas muestran es que efectivamente las estadísticas suben cuando se trabaja la ESI porque los niños y niñas son capaces de empezar a hablar en lugares seguros sobre las situaciones que suceden en sus hogares o en sus entornos. Las estadísticas eh, oficiales en Argentina muestran que el 53% de los casos de abuso sexual infantil se produce en el hogar de la víctima, el 18% se produce en la vivienda del agresor, el 10% en la casa de un familiar, es decir, que estamos hablando de un 63% de casos que se producen en el ámbito familiar. Con lo cual, de nuevo, volvamos a esto de, con mis hijos no te metas, es un poco problemático, ¿no? Porque los lugares donde el abuso sexual principalmente ocurre, es en el ámbito de los hogares y las familias. Y ahí opera el secreto como un modo de control y dominación, dificultando el develamiento. Por lo tanto, trabajar, generar un ambiente de cuidado, ¿no? un ambiente seguro donde hablar de estas cosas es profundamente importante. ¿sí? Transmitirles, por ejemplo, a los chicos y las chicas que cuentan con una línea gratuita, que es la línea 102, la línea de los chicos y las chicas, que miren, eh, en el año 2020 registró 1.388 consultas por abuso sexual infantil, 1.388 infancias argentinas en esa situación, que son las que se pudieron acercar al 102, ¿no? Con lo cual creo, para cerrar y ya poder empezar a conversar eh, con Diana, que tenemos que poder construir una escucha atenta, activa, desprejuiciada de algunos de estos sectores que por razones de lo más diversas eh, no están aún convencidos, convencidas de que tenemos que defender y promover la ESI y promover los derechos que la ESI garantiza con alguna cierta paciencia en esa construcción para poder establecer un diálogo, conocer los miedos y las resistencias, combatir las fake news, ampliar las bases de apoyo para caminar hacia la construcción de ese horizonte de más justicia social, con equidad de género y sin violencias machistas, para que todos, todas, todes podamos vivir una vida digna de ser vivida. Así que hacia ahí nos vamos orientando. Lo, lo voy a dejar aquí para que después podamos seguir charlando y, y podamos escuchar a Diana. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Débora. Gracias, sobre todo, por, por la presentación que hiciste y por poner problemas muy centrales en relación con la ESI. Cuando discutimos esta ley, la discutimos feministas, muy feministas. Y sin embargo, esa potencia. Eh, fue contrarrestada muchas veces por eh, la puesta en marcha que requería estos diálogos que vos mencionás. No en todas las escuelas se podía hacer de la misma manera. Eh, había una resistencia por parte de las familias y esa resistencia hay que analizarla, hay que producir materiales específicos para las familias, para ese diálogo donde muchas veces la familia sentía que le estaban sacando una potestad propia, ¿no? le estaban sacando la posibilidad de tomar decisiones en relación con sus hijos e hijas eh, y eh, saberes que a lo mejor estas familias carecían de esos saberes. Había una inseguridad también con eso. ¿Qué se les va a enseñar que sean cosas que a lo mejor los padres y madres eh, no manejamos, no discernimos? El ser padre no habilita saberes. Es como pensar que alguien si corre rápido puede dar fisiología de los miembros inferiores. En, en la facultad de medicina. No, puedes, bueno, correr rápido por ahí no es la mejor metáfora, pero digamos que sí, podés ser un campeón de carrera y sin embargo no tener la manera de explicar cómo se produce aquello eh, que está llevando adelante. Entonces, eh, esto, este acercamiento con la familia fue algo trabajoso, lento y me parece efectivamente que tenés razón en que faltan diálogos, faltan diálogos justamente con los sectores intermedios, sobre todo, no necesariamente los más res resistentes, sino aquellos que pueden tener una duda, un temor y donde no estamos produciendo ese puente eh, para un acercamiento. Yo quería compartir con ustedes una presentación simplemente para controlar eh, los tiempos, porque me dijeron que tengo media hora eh, y tiendo a irme mucho por las ramas, entonces voy a compartir esto para portarme bien. Eh, con el tema, porque quiero ir justamente eh, a una cuestión que mencionó Débora, que tiene que ver con, eh, ustedes me dicen cuando lo están viendo, eh, tiene que ver con la, eh, el no considerar eh, una ESI que no sea binaria. Es muy reciente el pensar la ESI por fuera del binarismo, en parte por la evolución que... La propia, eh, bueno, la propia consideración de la sexualidad y sobre todo los derechos vinculados con la sexualidad ha tenido en nuestro país. Pero en parte también porque todavía hay una resistencia eh, a sacar la ESI de la relación con la reproducción, con la fisiología de la reproducción. U una cosa con la que empiezo siempre e insisto porque es como el núcleo más duro de las resistencias a considerar los derechos, como justamente comenzó diciendo Débora, considerar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, y también lo hemos tenido las mujeres para ser consideradas como sujetos de derecho, es que en la eh, filosofía política tradicionalmente y por más de dos mil años se consideró que la distribución de roles sociales dependía de la naturaleza, que esa naturaleza además era visible en los cuerpos que por naturaleza el amo es superior al esclavo, es decir que el color de piel me revela quién manda y quién obedece y no es que se lo manda eh, ese color de piel le revela una capacidad de poder al que manda, le revela una naturaleza de obediencia al que obedece y eso es tétrico porque ni hay costo social en establecer la esclavitud, ni hay esperanza de emancipación en quien está en esa relación de subordinación. Las otras dos relaciones en las cuales se consideraba que por naturaleza había uno superior y otro inferior eran entre adulto y niño y entre varón y mujer. Eso quiere decir que cuando en la modernidad surge el contrato social y surge la idea de ciudadanía, al hablar un, una relación entre lo público y lo privado y en el ámbito público darse una relación laboral basada en el contrato de trabajo y terminar la esclavitud, esa primera relación natural entre amo y esclavo fue reemplazada por un contrato presuntamente igualitario donde alguien es dueño de los medios de producción y otra persona vende su fuerza de trabajo. Obviamente, no voy a entrar en eso, no es el producto, digamos, el, el objetivo de esta relación, pero esa relación amo-esclavo fue reemplazada por una voluntad explicitada en un contrato donde alguien recibe un salario a cambio de su trabajo mientras que las otras dos relaciones adulto niño y varón mujer quedaron siguieron naturalizadas en el contexto de lo privado cuya institucionalidad ya no es el estado sino la familia es decir la familia aparecía como una unión de tipo natural en la cual se conservaban ciertas relaciones de poder el patriarca cabeza de familia tenía poder sobre las infancias y sobre la mujer de hecho ese concepto patriarcal de familia continúa y continúa algo que explica estas situaciones de abuso que mencionaba Débora al final y es que el, el concepto de familia en la antigüedad durante el medioevo y prácticamente hasta la modernidad en que va a ser reemplazada por condiciones económicas, ¿no? Porque ya los esclavos no formaban parte de la familia, entonces aparece la familia nuclear como modelo, se definía así la familia. La familia es la propiedad del patriarca la mujer los hijos los esclavos y la hacienda y quiero resaltar esta palabra propiedad porque esa palabra revela una relación de patrimonialidad que tiene el patriarca cabeza de familia sobre su mujer y sus hijos esta expresión de patrimonialidad que se revela en la violencia doméstica la tuve que poner en su lugar y mostrarle quién manda que se, se expresa también cuando hay una negativa a que le, les saquen sus hijos cuando hay denuncias de violencia y de abuso, y sin embargo decir, tengo derecho, son mis hijos, y si no hay esa propiedad sobre los hijos, dejar de pagar alimentos, porque si eh, no le voy a dar dinero para que ahora sean de otras personas. Esa patrimonialidad es algo que tiene siglos, por lo tanto, desarmar, desarticular ese concepto es muy difícil. Por eso, un aspecto que Débora también mencionaba, los límites a la patria potestad, lo que ahora se llamaría responsabilidad parental, algo que a las mujeres nos costó mucho compartir. Pensemos que esa patria potestad estaba establecida en el Código Civil en 1921 y solo, retornada a la democracia en los años 80, Recién en 1986 pudimos conseguir las mujeres, las feministas, una ley de patria potestad compartida. Es decir, las mujeres teníamos reservado el ámbito doméstico, la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad de las tareas eh, domésticas, de la crianza de los hijos, todas esas responsabilidades y ninguna capacidad de decisión, porque éramos consideradas incapaces, junto con las infancias, de la responsabilidad de hacernos cargo de decisiones, decisiones como la educación, decisiones como la salud, decisiones como salir o entrar en el territorio, todos derechos que eran democráticos pero las mujeres no los podíamos ejercer. Entonces... Eh, el derecho a la ESI, pensar la ESI como un derecho, es ponerle un límite a esa patria potestad. El límite justamente es ese que mencionaba Débora. Si la patria potestad es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y niñas, entonces una frase como con mis hijos no te metas es imposible, porque los hijos no son una propiedad del patriarca. Los hijos no son una patrimonialidad, los hijos, las hijas, les hijas, no son una patrimonialidad. Dentro de una jerarquía del ámbito de la familia. Considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho es ponerle un límite a esa patrimonialidad y, por lo tanto, también a la extensión que puede tener la patria potestad o la responsabilidad parental según el nuevo código. ¿Cuál es la decisión que puede tomar, eh, pueden tomar madres y padres? Que sus hijos vayan a una escuela pública o a una escuela privada, a una escuela laica o a una escuela confesional. Lo que no pueden decidir es que los hijos no se eduquen, porque los hijos tienen derecho a la educación. Por lo tanto, ese derecho le pone freno a las posibilidades de decisión. Hay posibilidades de decisión, por supuesto. Si una familia quiere que sus hijos e hijas e hijas sean educados en el contexto de una religión en particular, pueden mandar a sus hijos a una escuela confesional. Lo que no pueden hacer es impedir que reciban educación sexual. Eso no lo pueden hacer porque es un derecho de las infancias. Eh, la ley de educación sexual integral habla justamente de la integralidad. Y esto fue muy novedoso cuando se discutió, porque no es que no se daba educación sexual en un sentido medio primitivo, se hablaba del aparato reproductor, femenino y masculino. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la ESI y hablar del aparato reproductor? La integralidad. Y la integralidad, dice la propia ley es la que articula muchos aspectos, el aspecto biológico, psicológico, social, afectivo y ético. Ahora, a esos aspectos también le tenemos que poner una vuelta de tuerca en estos 15 años, una vuelta de tuerca desde el feminismo y desde las diversidades. El aspecto biológico no es un aspecto binario, hay que hablar de la complejidad de la biología. La biología no es solo la genitalidad. Y aún la genitalidad no es necesariamente pene y vagina. Hay otras genitalidades intersexuales que muestran lecturas más complejas y que no necesariamente deben ser intervenidas por las medicinas para hacerlas binarias. Esto es una larga lucha que llevamos adelante en mi caso desde hace más de 15 años para que las, las, eh, los bebés intersex no sean intervenidos quirúrgicamente para corregir la genitalidad. Con argumentos que tienen, eh, argumentos de re, cirugía reparadora de tipo estético. Es algo mutilante, irreversible, y hemos logrado desde el 2013 que se considere una forma de tortura. No debe someterse eh, a ese tipo de intervenciones médicas. Tenemos que considerar que, además de la genitalidad, están las hormonas, está eh, el, la, el, el ADN, que no necesariamente eh, esa. Este, esos cariotipos son XX o XY. También en relación con los cariotipos hay una enorme diversidad genética. Eh, el, pensar que el sexo biológico es también esos caracteres sexuales secundarios que se pueden dar de maneras mucho más complejas, eh, los gametos, la, eh, los órganos internos, es decir, ese cuerpo, esa corporalidad no viene ni siquiera en el aspecto biológico encolumnada. De manera tal que todos los aspectos asignados a un varón estén dados en esa corporalidad o todos los aspectos dados a una mujer. Así que hablar de la complejidad del propio sexo biológico es algo relevante, relevante para los derechos humanos. Los aspectos psicológicos tienen que incluir esta autoridad perceptiva que a través de la ley de identidad de género se ha logrado para pensar que esa normativa de género no puede tener un rigor que violente mi autopercepción de género. Es decir, que se puede hablar de los as aspectos psicológicos vinculados con la sexualidad. Lo que no se puede hacer es imponer como regla algo que, que omita, que impida que se exprese la propia percepción de género que tiene el sujeto. Y esto ha sido un cambio importantísimo de la ley de identidad de género. Y se ha logrado que también en las infancias... Haya esta autoridad perceptiva y aparece en las infancias trans como algo muy desafiante en las escuelas y en las familias. Y ese desafío es un desafío que se ha ido sustentando en el caso de las familias, sobre todo desde la sociedad civil. Hay una agrupación eh, a partir de, del caso Lulú, un caso que fue muy importante porque fue el primer reconocimiento de cambio de identidad en una niña en ese momento de seis años, pero que a partir de los dos años expresaba. Eh, su identidad autopercibida la expresaba eh, a veces dolorosamente, aprendiendo como un doble vínculo donde tenía que simular en la escuela lo que podía expresar en su casa. El libro Yo nena, yo princesa de Gabriela Mancilla cuenta muy sensiblemente esta proyección, y la propia Gabriela Mancilla fue generando este vínculo con otras familias y tratando de armar eh, esta defensa de las infancias trans, y en las escuelas apareció este desafío también, como algo que requiere protocolos, que requiere modos entonces de tratamiento, que requiere respetar la identidad autopercibida en el nombre, que requiere entonces pensar todos los, los efectos del binarismo en la vida cotidiana escolar, el barrio para niñas, el baño para niños, el deporte para niñas, el deporte para niños, el jueguito para niñas, el jueguito para niños, todo la, el binarismo que es el currículum oculto de la educación sexual, que lo ha sido permanentemente. Entonces, el aspecto psicológico, la autoridad perceptiva sobre el propio género, el respeto por esta eh, percepción interna, es un aspecto importante. Los aspectos sociales, la legitimidad social de esta afirmación de las vivencias trans y cómo se legitiman derechos. Es decir, que no es solamente esa vivencia subjetiva, esa vivencia no debe ser patologizada, debe ser respetada, debe tener entonces socialmente un reconocimiento que diga, bueno, si en la vida cotidiana, esta semana recibí una, un, justamente una consulta sobre esto, ¿no? Una maestra que tiene una niña trans en la clase. Y entonces le decían que no, que los documentos como el boletín o la lista tenía que ser el nombre de documento. De ninguna manera. La vida cotidiana de la escuela debe ocurrir con el respeto por la identidad autopercibida. Y este es un cambio social dentro de la escuela. Luego, aparte, en un, eh, en, en una, en un documento se dice que. Esta identidad reconocida en la escuela, en toda la documentación pública, incluso los boletines, los, el cuaderno de comunicaciones, toda la, la vida escolar, es con el respeto por la identidad autopercibida y el nombre de esa identidad. Si se requiere entonces un, en un acta complementaria, se dice corresponde a este documento de identidad. En un acta complementaria, documento interno de la escuela, no documento de la vida social de la escuela. Y esto es igual. Cuando lo propusimos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, hace ya muchos años, en el 2001, la propuesta fue que fuera semejante al reconocimiento de identidad de hijos de desaparecidos, donde también va a pasar lo mismo. Ese niño o niña que fue apropiado va a recuperar su verdadera identidad y va a cambiar su nombre. Y en este cambio de nombre... La vida escolar va a tener que reconocérselo, aunque el juicio por el cambio de nombre, reconocimiento de identidad, etcétera, lleve tiempo. Entonces, con el mismo sistema se resolvió la cuestión de diversidad. Ahora tenemos leyes, por supuesto, mucho más complejas que lo, que lo defienden. La cuestión afectiva, como decía Débora, si sí hablamos del amor. Hablamos del amor, hablamos de los deseos, hablamos de diversas prácticas sexuales, siempre que la otra persona sea capaz de consentir que esa práctica sea consensuada y que no produzca daño. Esto, aprender ese, ese modo de la amorosidad, que es una amorosidad abierta a las necesidades y deseos de la otra persona, respetuosa de las percepciones que la otra persona tiene, que no dañe esa crítica al amor romántico que tiene que ver con la dependencia, que tiene que ver con la apropiación, con la patrimonialidad. Todo esto tiene que ver con los amores, justamente, y con diversos tipos de amor. No solamente con el amor erótico, con los diversos tipos de amorosidad que se presentan en la vida de todas las personas. Y la cuestión ética. La cuestión ética es fundamental, pero no se trata solamente de una ética que me dice cuál es el deber ser, cuáles son las normas que debo seguir para ser una buena persona. Sí, por supuesto, entran ciertas cosas que tienen que ver con eh, la vida en común, con decisiones sobre la vida en común, que son las normas morales que la sociedad ha decidido. En algunos casos, algunas personas, la guía religiosa que reciben de su dogma religioso. Pero cuando hablamos de ética en relación con la ESI, hablamos de la capacidad de... Percibir las emociones de la otra persona, de ser receptivas, de ser empáticas, de tener una actitud de cuidado y responsabilidad con la otra persona, de respeto por los otros, el reconocimiento de que somos sujetos, no aislados, y que solamente de manera egoísta realizamos nuestro plan de vida y las otras personas son un instrumento para la realización de mis objetivos en la sexualidad del otro no es una instrumentalidad y esto de educarse precisamente a través de la pornografía muchas veces tiene este aspecto poco ético del otro o la otra o les otras como instrumentalidad de mi propio placer sino el reconocimiento de que las personas vivimos nacemos vivimos y desarrollamos nuestra vida en una vincularidad y que esa vincularidad requiere estar Responsables y, atentas, y, y atentos y atentes a esas otras subjetividades y sus propias percepciones. Esos aspectos, entonces, cada uno de estos aspectos debe ser revisado de una manera no convencional. Voy a mostrar una imagen que eh, resume muchos aspectos de la, eh, de la, del modo tradicional de definir las sexualidades. En esta imagen vemos una pareja, es una pareja adulta. Eh, de personas blancas, entonces ahí empezamos a ver los aspectos de eh, privilegio. Decíamos, el amo es superior al esclavo porque el blanco es superior al negro y el rico es superior al pobre. Entonces, presentar como pareja icónica personas blancas deja de lado otras vincularidades. Son personas adultas, no son ni, ni niñeces ni vejeces, y entonces estamos pensando ese vínculo como un vínculo adultocéntrico. Son personas por el modo de vestimenta urbanas no estamos y, y occidentales. No estamos pensando en una multiplicidad de culturas posibles en la que las personas se vinculan de cierta manera. Estamos pensando en un modo de educación, un modo de educación eh, que tiene que ver con el modo en que se educa en las universidades. Estamos pensando en personas probablemente profesionales, que esa mujer tenga un taller. La vincula con ciertos tipos de trabajo, trabajo urbano, profesional. Estamos pensando en un binarismo en el cual cada una de estas personas tiene una herramienta. Esa herramienta es complementaria, una llave y una cerradura. Y en sus cabezas está la otra herramienta de la cual carece y con la cual presuntamente se completaría, como la idea de la media naranja o la idea de. Ese, ese otro o esa otra que va a completar lo que está incompleto sin ese otro sujeto. Entonces, ¿qué se espera como práctica sexual? Se espera que esa llave entre en esa cerradura. Y una vez que esa llave entró en esa cerradura, algo puede quedar dentro de ese atallete. O no, se verá según la suerte que haya en esa, eh, en esa práctica. Pero entonces, estamos pensando en personas blancas, adultas, eh, la sexualidad entonces no es algo que ocurre en la infancia y no es algo que ocurre en la vejez porque se está pensando en una práctica sexual que es la propia de la reproducción humana, se está pensando en el coito vaginal, no se están pensando otras prácticas sexuales, no se están expresando otras maneras de la sexualidad que no tienen que ver con el vínculo genital. Eh, cuando la Organización Mundial de la Salud define la sexualidad, la, fine, la define como un rasgo de toda la vida, un rasgo de una gran complejidad, que es mi manera de estar en el mundo, una manera sexuada de estar en el mundo. Y por supuesto, en estos modos de reproducir la sexualidad no se admite la diversidad. La diversidad, eso que se expresa con una sigla, eh, una sigla LGBTIQ, pero hay un más, porque esa sigla no se termina de definir. Yo fui defensora del pueblo. Eh, cuando, fui, cuando entré en la Defensoría del Pueblo, a fines de los 90, el movimiento era de integración gay-lésbico. Eh, nos preocupaba la discriminación por orientación sexual, algo que todavía, como bien expresó Débora, todavía la homosexualidad sigue siendo tabú eh, en muchas personas, un, un temor o una, eh, bueno, una consideración acerca de la peligrosidad de una orientación sexual no heterosexual, etc. Continúa, pero. Eh, ya 25 años después, eh, en realidad cuando yo terminé mi gestión, empecé con el movimiento de integración gay lésbico y cuando terminé la gestión a los cinco años, en 2003, era gay, lésbico, travesti, transexual, intersexual, bisexual y transgénero. Y habían pasado solo cinco años. Y a esto se agregó eh, el, el, las personas queer, las personas no binarias, el género fluido y muchas otras identidades que lo que van a... Discutir es el binarismo, pero ojo, por un lado, cada una de estas identidades tiene su normativa. No es que la normativa es solamente de las personas heterosis, es decir, las personas que tienen una identidad heterosexual y cuya identidad de género eh, acepta la identidad asignada al nacer de acuerdo con el sexo que fue asignado de acuerdo con su genitalidad. Esas personas que aceptamos ese alineamiento entre cuerpo y género asignado según la genitalidad somos personas cisgénero. Las personas trans son aquellas cuya identidad de género autopercibida no coincide con la identidad asignada al nacer de acuerdo con este alineamiento. Ahora, eso no quiere decir que no haya normativas para las personas trans, que no haya normativas para quienes son bisexuales. Todo el tiempo hay regulaciones y atención que vos no sos bisexual porque vos no sos lesbiana porque eh, vos no sos travesti porque. Entonces si las propias comunidades van generando su normativa y cuando un sujeto es expulsado de esa identidad, aún de esa identidad diversa, entonces busca otras personas similares con las cuales definir esa otra identidad. Por eso esta sigla no termina nunca. El problema no es Seguir agregando letras a la diversidad. El problema es revisar la normatividad. Es decir, eh, yo soy una persona cis, bastante tradicional, y sin embargo soy profundamente disidente en relación con la identidad de género. No creo que tenga que haber regulaciones que expulsen a las personas de sus propias vivencias y de sus propias posibilidades de ejercicio de su identidad y su sexualidad. Salvo con esa regla ética de no dañar, de que haya consenso y que la otra persona esté en condiciones de consentir. Una persona que está dormida, una persona que está alcoholizada, una persona que está drogada, una persona que tiene una discapacidad mental, una niña que no es un niño niña que no estén todavía en edad de consentir, una persona con padecimientos mentales no están en condiciones de consentimiento. Es abuso. Entonces repensemos esas formas de violencia que se toman a la otra persona como medio y no como una contraparte sexual que también tiene sus vivencias y sus demandas. Hay un contexto legal absolutamente nuevo desde la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género. Eh, un decreto que amplía la posibilidad de adopción, una vez reconocido el matrimonio igualitario, a aquellas parejas previas al matrimonio igualitario. La definición de formas de filiación que no son solo la filiación biológica y la filiación eh, por adopción, sino también por el uso de tecnologías reproductivas. Y esto tiene que ver con el reconocimiento del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Eh, y ya este, este año el reconocimiento de la identidad no binaria, es decir, que el cambio de identidad no necesariamente es de varón a mujer o de mujer a varón, y el cupo laboral travesti-trans, el pensar que no necesariamente un cuerpo travesti, pensemos nuevamente cómo se leen los roles sociales en las corporalidades. Todavía ahora una travesti en la calle se supone que está disponible sexualmente a cambio de dinero ejerciendo la prostitución. Cuesta mucho trabajo. Invité a una travesti a presentar un libro donde ella había hecho las fotos en la Feria del Libro, ella había hecho las fotos y era sobre el acceso de travestis y, y mujeres trans a los tribunales. Ella se para en una parada de colectivos en la matanza y cuando llega a la Feria del Libro, cuenta que cinco autos se pararon a preguntarle cuánto cobraba. Solo porque era otra vez y estaba en una parada de colectivo esperando para venir a presentar un libro en el que ella era fotógrafa. O sea, veamos de qué manera nos condiciona la lectura de los cuerpos y cómo ponemos en su lugar a las personas. Y esto pasa también eh, con las infancias. Hay una cuestión que revisar profundamente y yo creo que esto es uno de los temores a los que se refería Débora, uno de los mitos. Eh, bueno, si damos educación sexual y si incluimos las diversidades, se terminó la familia. Quiero pensar de manera un poquito más compleja la familia, no vamos a tener tiempo para esto, pero si quieren después, si hay alguna pregunta, podemos extenderlo. Pero la familia no es solamente un vínculo biológico. Hay, por supuesto, un vínculo biológico, que es la afiliación de quién soy hija, hijo, hija, y por lo tanto, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis tíos. Hay un vínculo legal con quién me casé y cuál es entonces la familia política, mi suegra, mi cuñado. Y hay un vínculo que es el que me parece que tiene más importancia, que es el vínculo de cuidado, atención y afecto, en el que crecen y se desarrollan todas las personas, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género de sus integrantes. Este es el vínculo más importante para preservar cuando hablamos de derechos de la infancia y la adolescencia. Muchas veces la familia biológica, ese núcleo de convivencia, de, de gestación y de crianza, es un lugar de violencia, es un lugar de abuso, y entonces tenemos que recrear ese vínculo de cuidado, que es el principal, es decir, no tenemos que santificar la familia biológica al punto tal de sacrificar a las mujeres en relaciones de violencia, a los niños y niñas en situaciones de abuso. Más de la mitad de los abusos son en el contexto intrafamiliar. Claramente, si más de la mitad de los casos ocurren en este contexto, no debemos sacralizar el contexto de la familia biológica y del vínculo legal. Tenemos que buscar ese aspecto nuclear de la familia que es... El vínculo de cuidado, atención y afecto, que lo merecen y además lo requieren, lo necesitan todas las infancias, todas las adolescencias, para con poder conformarse como sujetos en la seguridad de que van a estar preservados, de que van a estar cuidados, de que van a estar queridos, abrazados, que el lugar donde vuelven, su casa, es un lugar que es un refugio, que es una contención, que es el lugar donde se van a nutrir, es el lugar donde van a ser abrazados. Esta. Eh, esta, este requerimiento no es un requerimiento solo para las familias, es un requerimiento para el Estado. Es un requerimiento para que el Estado brinde las condiciones necesarias de habitabilidad, de necesidades básicas satisfechas, de, de presencia para que cuando hay situaciones de violencia o de abuso puedan ser atendidas, etcétera. ¿Dónde aprendemos todas estas posibilidades de defendernos? En la educación sexual integral. Es precisamente la que nos brinda esas alertas, esa seguridad al niño, a la niña, aún desde muy pequeño: si no te gusta que te toque, si no te gusta que te bese, no te sientas obligado, no te sientas obligado. Puedes decir que no, tenés derecho a decir que no. Si algo te pasa, tenés que saber a quién contárselo. No admitas que te digan que esto es secreto si te daña. Los secretos no te pueden dañar, las relaciones parentales no deberían dañarte. Esto se aprende en la ESI. Por supuesto que choca con esa apropiación patrimonial de los cuerpos de niños y niñas, pero está muy bien que choque, porque lo que están fortaleciendo es el derecho a la integridad física y psíquica de esos niños, niñas y adolescentes. Voy a, para terminar... Eh, mostrar algunas paradojas y por qué hay que incluir las diversidades en la ESI. Este fue a fines de los 90 el primer varón trans embarazado. Ya en nuestro país tenemos masculinidades trans que han gestado y han parido. Un varón trans implica un varón que ha mantenido su capacidad de gestar, pero que adquirió... En su corporalidad, algunas intervenciones que la ley de identidad de género habilita, como la hormonación o las cirugías, en este varón particularmente se sacó los pechos, porque los pechos feminizan la expresión de género, se hormonó y por eso tiene barba y tiene bigote, pero mantuvo su genitalidad. Este varón está casado con una mujer. La mujer no podía gestar, entonces decidió gestar él, porque querían tener un hijo. Para hacerlo, suspendió la hormonación y emprendió el proceso de gestación. Tuvo su hijo, una hija en realidad, la primera fue una hija, luego tuvo otro hijo. Y acá está la foto. ¿Cómo vamos a llamar a esta persona, que es un varón, pero que ha gestado y ha parido? ¿Lo vamos a llamar padre? Si lo llamamos padre, ¿le vamos a dar dos días de licencia? Si lo llamamos madre, ¿no estamos vulnerando su derecho a la identidad? ¿Para darle una licencia de tres meses tengo que considerarlo mujer porque ha gestado y porque ha parido? Aunque su vivencia interna, que es la que legitima su identidad de género, sea otra. Bueno, claramente so tiene que ser revisable todo ese sistema, porque eh, hubo el año pasado en Bariloche una mujer que pidió su licencia por maternidad porque había tenido un hijo. Pero no era la que había gestado y parido el hijo, sino su compañera. Era un matrimonio de dos mujeres en el cual su compañera había gestado y parido. Ahora ella como mujer también era madre, pero no era madre gestante. Entonces la discusión fue, ¿le corresponde o no le corresponde la licencia por maternidad? Y ahí la discusión es, ¿para qué es la licencia? Y la licencia es para compensar en la mujer que ella se haga cargo de la primera crianza. Y al varón se le dan dos días para qué? Para que anote a su hijo o hija en el registro civil. Es decir, el varón sigue siendo el dueño que le comunica al Estado que hay alguien más en su prole, familia, propiedad privada, hay alguien más en su prole y lo anota entonces en el registro civil para que el Estado tome nota. Esa es toda su función. Todo el resto de las funciones la cumple la mujer. Entonces, ¿es para eso la licencia? O es para que se acompañe en este primer tiempo, eh, se acomoden los vínculos, sobre todo si hay otros hijos e hijas dentro de la familia, para apoyar esa primera crianza que es tan exigente, ese primer tiempo de crianza, si lo pensamos como una responsabilidad compartida, como responsabilidad parental, como dice el Código Civil, que es una denominación, pero no garantiza distribuir las tareas de cuidado equitativamente ni las tareas domésticas equitativamente. Y si pensamos que esa pareja pueden ser dos varones o dos mujeres, ¿de qué manera estamos pensando esa, esa licencia? Todas las instancias estatales son binarias, son heterocis, están pensadas por, con un criterio absolutamente anticuado y deben ser revisadas a la luz de la diversidad. El Código Civil dice que eh, esos hijos o hijas pueden ser por donación de gametos, por donación de óvulos o de, o de esperma, eh, pero que son y pueden intervenir muchas personas, pero solo puede haber dos progenitores. Entonces, eh, si alguien dona su óvulo, no es la madre biológica por el hecho de donar el óvulo. Si alguien dona el esperma, no es el padre biológico por el hecho de donar el esperma. Padres y madres son los que tienen la voluntad procreacional, un término nuevo del Código Civil que también habrá que eh, analizar, porque no se trata de la crianza, sino que se trata de la reproducción biológica, la voluntad procreacional es querer tener hijos biológicos, la crianza es querer paternar o maternar. Entonces, eh, lo que se dice es solamente dos. Sin embargo, en una pareja lesbiana, en, este es un ejemplo en Mar de Plata, hubo en Ciudad de Buenos Aires y ya hay otros casos, estas dos mujeres se casaron y para poder tener su hijo pidieron una donación de semen, pero en lugar de ser donante anónimo, se lo pidieron un amigo. Y ese amigo, frecuentándola, siendo amigo de ellas, vio crecer ese bebé, se vio seguramente reflejado en sus rasgos, en, sus, eh, en su vínculo, con él. ustedes ven el vínculo en esa mirada, ¿no? en, ese, eh, en, esa, eh, en esa emoción que trasunta eh, el afecto que este varón creó con este niño y pidió ser considerado padre. Entonces, el punto era, el Código Civil dice que solo puede tener dos progenitores, y en este caso dos progenitoras, las dos mujeres. Pero el, resulta que el registro civil sigue siendo machirulo, o sea, todas las instancias del Estado que hay que cambiar son infinitas. Al registro civil puede ir un varón en cualquier momento a reconocer un hijo que no ha reconocido, o hija o hija. Y ni siquiera se entera la mujer, ni siquiera se entera la madre. La madre va y anota el hijo y el varón no lo quiere reconocer y en algún momento, por algún motivo, dice, bueno, lo voy a reconocer, va y se anota y nadie le pone obstáculos y ni siquiera le avisa a la mujer. Entonces él fue al registro civil y ahí decía que había dos madres, no había ningún padre anotado. Entonces él se anotó como padre. Y luego tuvieron que legitimar ese trámite, pero entonces ya tenemos... No, no solamente dos progenitores, sino la posibilidad de una triple filiación. ¿Qué nos falta cuando.? Eh, cómo, ¿Cómo podríamos lograr un, una campaña del tipo de la que hay en España, sobre es y no binaria? Fíjense en esta campaña. Hay niñas con pene y niños con vulva. Todavía estamos usando una gráfica en que hay un niño y una persona adulta. Si es varón, niño, varón. Si es va, niña, niña, mujer. La niña con vulva, el niño con pene. La posibilidad de que en las infancias se refleje la transgeneridad, la posibilidad de que se diga, sos una niña pero podés tener vulva o pene, sos un niño pero podés tener vulva o pene, así de sencillo dice esta campaña, pero no es tan sencillo. Estamos todavía lejos de posibilitar esta imagen como parte de las imágenes de la ESI. Siguen siendo imágenes muy binarias. Dice: la mayoría sufre cada día porque la, la sociedad desconoce esta realidad. Hablemos de ello, su felicidad también depende de ti. La tasa de intento de suicidio entre los adultos transexuales a quienes se, legó, se les negó su identidad en la infancia es del 41%. Estudios recientes con menores transexuales a quienes se respeta y acompaña su identidad muestran que sus indicadores de calidad de vida y felicidad son similares a los del resto de la población de su misma edad. entonces tenemos un deber con las infancias trans no podemos ser eh, no podemos ser eh, indiferentes frente al sufrimiento que implica no reconocerse como un niño o una niña con la genitalidad que corresponda a su corporalidad y no mutilemos esos cuerpos en función del reconocimiento de su identidad. Porque antes de la ley de identidad de género, para que a una persona se le reconociera su cambio de identidad, no solo tenía que dar el estereotipo, tenía que, en primer lugar, eh, considerarse una patología, sufro disforia de género. En segundo lugar, ser evaluado por agentes externos, un médico y un, y un psiquiatra, para ver si tiene o no el género que dice tener juez, médico y psiquiatra deciden. La persona no tiene ninguna autoridad y está patologizada. Y si le daban la identidad de género que requería, la obligaban a hacer un cambio de sexo. Hasta el 2012 fue así. No se admitía un género que no se correspondiera con una corporalidad. Y si se admitía el género, había que cambiar la corporalidad, porque había un desajuste entre cuerpo, género y, y, y el deseo heterosexual que se esperaba. Entonces, comprender otras corporalidades, darle su lugar, darle su libertad, eh, permitirles desarrollarse libremente requiere una ESI no binaria. Eh, tenemos que ir camino a eso, aunque todavía, insisto, creo que estamos lejos. Bueno, esto lo dije, lo que implicó el cambio de identidad en la ley de identidad de género, eh, pasó antes de la ley la pato patologización, con la ley no hay ninguna patologización, con, eh, antes de la ley tenía que haber un permiso judicial y ahora es un trámite administrativo la justicia no tiene nada que hacer porque no hay ningún conflicto ni, eh, ni no hay ninguna alteración de la ley en el reconocimiento de la identidad de género no hay este, ningún tipo de problema en el que la justicia tenga que intervenir no hay delito eh, antes había una heterodesignación es decir quién soy me lo dice desde afuera lenguajes presuntamente expertos pero absolutamente androcéntricos eh, como la medicina y la psiquiatría entonces, esos peritos expertos junto con el juez designaban desde afuera la identidad. Ahora la autodeterminación implica que es la propia persona la que define su identidad. Antes debía hacer una corrección del cuerpo por medio de una cirugía y ahora por acceso a la salud integral, si lo requiere, puede hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que necesite para expresar su identidad de género. Para terminar, quiero decir que pedimos una ESI con perspectiva de género para incidir en relación con las desigualdades entre varones y mujeres, eh, pero también pedimos una agenda feminista, que es una agenda que reconoce la naturalización de otras formas de opresión, que no son solamente el género, y que son múltiples y cruzadas. Género, clase, etnia, edad, no se vive de la misma manera ni las diversidades ni las sexualidades en todos estos indicadores eh, distintos. Respetos por las culturas, hay una serie de aspectos que tenemos que analizar. La perspectiva feminista deconstruye la dicotomía basada en los cuerpos de las personas, visibiliza la asignación social diferenciada de roles, oportunidades y bienes, pone en evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias, identifica las vinculaciones entre género, raza, religión, edad, condición social y se pregunta por el impacto diferenciado de las leyes y políticas públicas. Entonces quiero que pensemos cuál es el impacto diferenciado de la esi, de las formas en las que estamos dando esi. ¿Cuál es ese impacto sobre no solamente sobre las diversidades de género, sobre esas infancias que además tienen eh, contextos de clase, contextos culturales, eh, contextos de tradiciones absolutamente diversos? ¿Estamos tomando todo esto en cuenta? ¿Estamos haciendo que esas identidades infantiles eh, trans, esas niñeces trans, tengan un impacto negativo por falta de reconocimiento, por falta de espacios donde se considere sus corporalidades y sus identidades como parte de las identidades de humanas posibles, eh, amables, en el sentido de, se, de poder ser amadas. Eh, bueno, esto es un imperativo ético de los imperativos éticos que la ESI nos pide. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas, Diana, Débora, ha sido un placer enorme escucharlas en el chat. Estaba tan activo, tan veloz el intercambio que bueno, para leer eh, estábamos con mucha atención. Eh, agradecen, agradecen la claridad de la exposición de Diana, de Débora, eh, sobre todo eh, el contenido que se fue desarrollando en tanto... Algunas verdades están instaladas que, bueno, que, se, que, que solo de poderlas pensar ayudan a reflexionar y a, y a repensar los entornos educativos en los que cada uno se desempeña y que a lo mejor eh, pasan desapercibidos. Eh, bueno, muchos intercambios, diversos comentarios, preguntas, repreguntas en el chat, bueno, no sé se generó ese espacio de reflexión que, que desde Aula Abierta y la Universidad Nacional de Córdoba intentamos promover, así que bueno, muy felices, seleccionamos una pregunta para cada una de ustedes, así hacia el cierre podemos eh, responderlas. Para Débora, eh, bueno, si te parece importante, además de sumar la ESI en las escuelas, integrarla con, una, con la educación emocional. Eh, ya que la, la base es común, como la expresión y el reconocimiento de las emociones. Bueno, trataba mientras eh, eh, en esto de que por ahí aprendemos a hacer multitasking, la iba escuchando a Diana y trataba de seguir un poco el chat porque justamente... Te estaban dando debates súper interesantes de ahí y después de responder esta pregunta que recuperaste, quiero, quiero eh, plantear algunas cositas sobre eso. Eh, me pareció muy interesante la pregunta que, que dejaron por allí sobre las emociones porque justamente el aprendizaje de las emociones también está mediatizado por los estereotipos de género que están vigentes en nuestro entorno sociocultural. Y parte de esos estereotipos de género vincula todo el universo de las emociones. Eh, a, a, a las mujeres, ¿no? Y se les va enseñando a los varones, ¿no? En esto de la construcción de la masculinidad hegemónica, de la, la idea dominante de cómo hay que ser varón, que todo ese universo de lo emocional no les corresponde. No les corresponde sentirlas a las emociones, no les corresponde expresarlas y eh, tampoco les corresponde tener algún cierto registro de la emocionalidad de los otros y las otras, o al menos no tanto, ¿no? O sea, siempre está... Depositar esa expectativa social que además va anidada a la noción de cuidado, porque poder registrar las emociones de los otros también tiene que ver con la dimensión del cuidado en ese vínculo, y eso se nos deposita a las mujeres, ¿no? En esta división sexual de, binaria, ¿no? De, de, de roles y expectativas sociales, a nosotras nos toca lo que tiene que ver con el ámbito de la emocionalidad, y por supuesto que en esa dicotomización no nos corresponde lo que tiene que ver con el ámbito de la intelectualidad. ¿No? Porque en esta dicotomización, entonces nosotras somos las emocionales y ellos son los intelectuales, no hay nada por fuera de nosotras y ellos, y además no hay posibilidad de pensar esa característica eh, eh, en, el otro, en el otro, con todas las comillas, sexo. ¿no? Eh, eso es parte de la matriz hegemónica, de la matriz dominante, de cómo se distribuye la organización del mundo y la comprensión del mundo desde una lógica binaria, ¿sí? con lo cual me parece fundamental que se puedan trabajar las emociones en el marco de la ESI. Eh, quiero traer algo que surgía ahí en el chat, me pareció súper interesante, dos cuestiones. Por una parte, eh, un compañero que traía la noción de lo interseccional y que estuvo muy bueno porque luego alguien preguntaba, ¿qué es esto de lo interseccional? Que seguramente lo van a discutir a lo largo del curso. Cuando en los estudios de género hablamos de interseccionalidad, estamos diciendo que no es posible pensar y analizar de manera compleja la realidad si no tenemos en cuenta las múltiples intersecciones. Yo no puedo comprender, por ejemplo, las desigualdades de género si solo tomo un eje de la intersección, que son las relaciones estructuradas en función del género. ¿sí? Porque ahí voy a comprender sí, que hay, por ejemplo, desigualdades entre varones y mujeres. Pero no voy a comprender en qué medida es distinta la experiencia vital de una mujer blanca universitaria de clase media que de una mujer migrante indocumentada en un país en el que sufre discriminación por esa condición. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de que tenemos que considerar todos esos otros ejes de etnia, de nivel socioeconómico, de nivel educativo, ¿sí? que están intersectándose entre sí para darle forma a la realidad social tal cual la conocemos y por lo tanto necesitamos complejizar el análisis. Y lo otro que quería traer del chat. Tiene que ver con alguien que planteaba por allí que las resistencias, estas que yo decía que hay que poder empezar a desandar, estaban también aconteciendo en el chat. Y yo creo que es verdad. Y creo que está buenísimo y que debiéramos, ojalá tuviéramos más tiempo para darnos a la tarea de desandarlas un poquito colectivamente. Yo voy a simplemente señalar una o dos para que no nos quedemos, no, con esta sensación de que las resistencias están y que no no hacemos nada con ellas. Las miremos, sí. Y quiero que miremos dos. Una es la que tiene que ver con las resistencias respecto al lenguaje. Yo me acuerdo que en la universidad eh, cursé un seminario, yo pertenezco a la carrera de psicología, somos 85% mujeres, entonces la profesora nos propuso que dado que éramos mayoría mujeres, ella iba a hablar todo el semestre en femenino. Y fue muy fuerte para los compañeros varones no ser nunca nombrados, nunca enunciados a lo largo de todo el semestre. Nuestra experiencia vital como mujeres pasa todo el tiempo por ahí, por no ser nombradas. Imagínense las disidencias que están incluso más excluidas del ámbito del lenguaje. Intenten por un momento en esto de construir puentes para entendernos. Intenten ponerse en el cuerpo, en la experiencia vital de alguien que nunca es nombrado en lo social. Es muy fuerte, es muy fuerte no ser nombrado. Y una compañera muy claramente contaba y explicaba allí en el chat que la lengua es una construcción social y cambia, es histórica. Si ustedes se fijan, cómo hablábamos 100 años atrás el español, no es igual a como lo hablamos ahora. Y de hecho, no nos genera ningún conflicto esa, ese carácter dinámico de la lengua cuando vamos a hacer crossfit o pedimos un delivery o estamos en un Zoom. ¿sí? O cuando aprendemos conjugaciones verbales en la escuela que jamás en la vida vamos a utilizar. ¿sí? Porque acá no decimos iré a comprar el pan. ¿Sí? De es dinámica la lengua, está atravesada por relaciones sociales y relaciones de poder, y por supuesto que ahí se dan pujas, sí, alguien decía por aquí la RAE no acepta la E. La RAE no acepta la E, acepta un montón de otras palabras, ¿no? Que, que, que llaman poderosamente la atención como las que surgieron en el marco de la pandemia por coronavirus, ¿sí? Pero no acepta la E, es cierto. Ahora, un la APA, que es la American Psychological Association, que regula cómo nos comunicamos en la comunidad científica de psicología, eh, la ley de identidad de género, las normativas de las universidades, ¿sí? las universidades públicas nacionales, la mayoría tiene ya normativas que regulan y aceptan la utilización de lo que a mí me gusta llamar lenguaje no sexista, porque la noción de lenguaje inclusivo es bien problemática. ¿Quién incluye a quién y dónde? Hay una operación de poder ahí, ¿no? Entonces, el lenguaje no sexista es más descriptivo, pero evidentemente que hay, hay toda una discusión súper interesante con relación al lenguaje y cómo las resistencias aparecían ahí. Y también aparecen las resistencias muy fuertes, cuando Diana trae estos ejemplos eh, interesantemente disruptivos ¿no? sobre las identidades sexogenéricas, y surgen toda una serie de, de resistencias respecto de. Eh, nuestra comprensión binaria por ejemplo de la experiencia de eh, gestar ¿no? eh, y me parece interesante no vamos a tener tiempo para problematizarlo todo hoy pero sí que se puedan llevar la pregunta genuina tanto a quienes esto les hace ruido poder llevarse la pregunta genuina no es decir abandonar un poco las certezas ya, ya sabemos que pa para quienes esto resulta disruptivo que tienen esa certeza duden por un ratito. Llévense la duda, solo eso. Y para quienes es, eh, esto no les genera eh, este, est estos cuestionamientos, sino que les enoja que haya compañeros o compañeras planteando esta cosa, llévense la pregunta sobre, bueno, ¿cómo voy a hacer para trabajar, para hablar, para establecer un diálogo genuino con esos compañeros y esas compañeras? Porque ahí tenemos un desafío, ahí tenemos que poder pensar eso. Y me callo para no seguir monopolizando la palabra, después la seguimos. No, es maravilloso tu, tu resumen, porque bueno, fue todo lo que mientras escuchábamos a Diana podíamos ver que, que surgía y bueno, y eh, son discusiones eh, muy interesantes y muy oportunas, porque es el momento de darlas. Hace 15 años de la sanción de la ley y sin embargo, bueno, tenemos mucho camino por recorrer y es momento de reflexionar y no de repetir algunas ideas o pensamientos con los que fuimos formados y que a veces... Eh, uno lo, lo hace sin tener plena conciencia de qué dice, por qué lo dice y del otro, el reconocimiento de esa otra, otro, otro y, y, y cómo puede sentirse al respecto. Para Diana, una pregunta que aparecía también, que tenía que ver con aspectos legales, en esto de que, de que aparecía, que me pareció maravilloso lo del currículum oculto y y todo toda el concepto alrededor de si si no lo si no se hace visible repito el patrón que te está que está vigente y la escuela es binaria la la mayoría de las escuelas son binarias entonces bueno cómo reflexionar esto y decir qué aspectos legales se debe conocer el docente para abordar estas cuestiones de género y para eh, hacer una realidad a esta educación sexual integral en las escuelas. Cuando decimos la escuela es binaria, lo que queremos decir es que las regulaciones de la escuela son binarias, no que solo haya niñas y niños en la escuela. Y el problema aparece justamente, el problema es la realidad, el mundo que no se adapta a esos paradigmas que teníamos. Cuando vemos un varón gestando, por supuesto que nos explota la cabeza, porque Pensamos que la gestación es algo femenino y que tener útero y tener vagina y poder parir es algo propio de las mujeres. Hay todo un movimiento de mujeres que no aceptan las identidades trans como parte de lo femenino. No es una resistencia que tiene alguien por ser antifeminista. Es que la vida ha superado las recetas. Estamos en un momento crítico, un momento de inestabilidad de las teorías que nos, permitan, nos permitían explicar el mundo. Cuando las teorías que nos permitían explicar el mundo empiezan a fracasar, no nos dejan hacer predicciones, no nos dejan tener los resultados de aplicación que esperamos tener, empezamos a tener una incertidumbre y es un momento muy crítico y es el momento en el que estamos. Estamos en un gran momento de incertidumbre donde hay que tratar de estar, por un lado, atentos, atentos, atentes, permítanme, a la realidad. Eh, y ver que esa realidad no se adapta a ese binarismo con el que veníamos interpretándola. Ahora, no es que tenemos otra herramienta que puede resolver el problema. Lo que tenemos en este momento de incertidumbre es que se han roto las autoridades que hasta el momento nos resolvían los problemas cuando expliqué la identidad de género. Y el cambio abrupto de la identidad de género es un cambio epistemológico tremendo, un cambio que tiene que ver con la autoridad epistémica sobre el propio género. Hasta el 2012 no había esa autoridad. La autoridad era un discurso externo que no reconocía las identidades trans. Entonces, esos que sabían ya no tienen ni siquiera derecho a la palabra, porque como ya no se resuelve en la justicia eh, y ya no interviene médico y psiquiatra, la única autoridad es el propio sujeto. Sobre su conciencia, lo que dice la ley es que la persona puede si sí lo desea y, por acceso a la salud integral, si quiere hacer cambios si, si, y no en su corporalidad. Elige el género que elija tener. Quiere decir que muy pronto vamos a tener, como expresión del género femenino, cuerpos muy diferentes entre sí. Y como expresión del género masculino, cuerpos muy diferentes entre sí. Algunos tendrán capacidad de gestar y otros no en ambos lados. Y algunos no decidirán no, eh, no estar interpretados dentro de esto más. Perdón, Débora, ¿querías decir algo más? No, 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 Diana, terminé la idea, después, después acompañé. Eh, bueno. Yo no tengo acceso al chat. La, el primer mensaje que recibo en el chat es este pedido tuyo de, de palabra. Por eso te doy lugar si querés decir algo más. Quería traer eh, algo de, de esto que surgió en el chat, porque hay ahí como dos tensiones. Una que, que, que de hecho creo que vos la, la podés eh, abordar más, que tiene que ver con esto del ámbito de la legalidad: de si el DNI sí, el DNI no, si la escuela puede, si el DNI no está. Bueno, y, y debates que se dan candentes en torno a esa dimensión, eh, y hay otros que, que vienen y, y que por eso quiero retomar como, eh, recuperando mitos supuestamente del ámbito de la psicología, y ¿sí? ahí aparecen dos cosas muy fuertes, una es la idea que trae eh, una compañera por allí de la noción de recuperarse, de la recuperación o la cura asociada a las identidades eh, diversas, y otra tiene que ver con eh, la... la el supuesto trauma que genera, generarían las infancias que hablemos sobre lo trans. ¿no? Eh, yo so, solo contarles, yo soy doctora en psicología y soy investigadora del CONICET y no conozco hasta el momento evidencia científica alguna para sostener cualquiera de esas dos ideas que patologizan eh, las situaciones de las cuales estamos hablando. ¿sí? Es decir, no hay evidencia empírica de que las identidades y las orientaciones sexuales eh, no hegemónicas, no binarias, eh, como las querramos nombrar, diversas, sean del orden de lo patológico. De hecho, esto que, que Diana comentaba sobre la disforia de género es algo que ya ha abandonado la ciencia psicológica de manera rotunda, ¿sí? con lo cual no hay evidencia empírica alguna de que ahí estemos en el orden de la patología y de que haya algo que curar. ¿sí? Eh, y por otra parte, tampoco hay evidencia empírica de que hablar sobre estas cosas con las infancias las traume. De hecho, quienes han tenido experiencias de hablar sobre estas cosas con las infancias sabrán que lo toman con una naturalidad que nos sorprende. Y tiene que ver con esto que decía eh, Diana, de que estamos, eh, vamos progresivamente aprendiendo a comprender el mundo, ¿sí? Y nos van dando narrativas de cómo funciona el mundo. Y en función de eso, lo vamos, eh, eso, vamos haciendo aproximaciones sucesivas, decimos en psicología, a la comprensión de ese mundo. Con lo cual, si desde el inicio de tu pregunta sobre, mamá, ¿es nena o es nene? Nosotras y nosotros podemos relativizar esto y, y poder transmitirle a las infancias que el mundo es mucho más complejo que eso. A ellos y a ellas no les genera ningún conflicto. ¿eh? El conflicto lo tenemos quienes hemos sido socializados y socializadas en otra matriz. Y reitero, no hay evidencia empírica de que eso genere trauma alguno en las infancias. Solo aclarar esa dimensión de lo psicológico. Gracias, Débora. Eh, quiero contar un algo eh, que narra Gabriela Mancilla, la que, esa mamá que escribió el libro Yo Nena, Yo Princesa, y que después ella creyó que una vez que Luana, que es el verdadero nombre de la niña, se conoció como el caso Lulu, pero el nombre de ella es Luana, y se lo puso ella misma, su nombre, que cuando obtuviera su documento de identidad ya estaba resuelto el problema. Después publica un libro que se llama Mariposas Libres, donde narra las dificultades que siguieron con la escuela, con este, la convivencia, con eh, ir a la clase de natación, qué traje de baño se iba a poner, qué decían el resto de las nenas, el resto de los nenes, a qué baño va, dónde es el vestuario, todos los problemas que aparecen con ese binarismo instalado en las instituciones. Pero eh, apoyando esta idea de Débora de que no es traumático para las infancias, sino en realidad para quienes somos personas adultas acostumbradas a interpretar de mono binario. Ella narra allí cuando Luana obtuvo su, a los seis años su documento, llegó muy contenta a la escuela y la maestra, era un día lunes, eh, les hizo hacer una ronda, como suelen hacer las maestras, eh, para que los, los chicos contaran qué habían hecho el fin de semana eh, y que, si tenían algo para contar. Entonces, Luana levanta la mano muy entusiasmada muestra su documento de identidad y dice, a mí me dieron el documento de identidad y acá dice que soy mujer y que me llamo Luana. Y todos aplaudieron, todos los nenes y las nenas aplaudieron. Y entonces levanta la mano un nene y le, la maestra le dice, sí, Pedrito, y dice, a mí me pusieron anteojos. Y todos aplaudieron. Es decir, las dos anécdotas de ese día eran que a Luana le habían dado el documento que decía que era nena y a Pedrito le habían puesto anteojos. Entonces, no era de ninguna manera traumático, era algo con lo que habían convivido y era algo que se iba desarrollando con lo que iban viviendo, eh, novedoso. El punto con. Yo enseño teoría del conocimiento en la universidad, soy eh, filósofa, no, no soy abogada, aunque voy a contestar esta pregunta que me hicieron, porque sí tuve que aprender mucho derecho cuando fui defensora, cuando fui legisladora y ahora en el Observatorio de Género en la Justicia pero cuando enfrentamos algo desconocido la manera de incorporarlos a través de las herramientas con las que tenemos el conocimiento incorporado, es decir, lo nuevo se incorpora con las herramientas de lo anterior. Cambiar las herramientas es mucho más difícil que incorporar conocimientos nuevos. Entonces, acá hemos tenido dos situaciones. Por un lado, la visibilización de las diversidades que ocurrió a mediados de los 90 sobre todo con la irrupción de la identidad travesti, porque un gay y una lesbiana siguen siendo personas cis, que no nos confrontan de la misma manera, pero una identidad no binaria rompe todo nuestro esquema, ese, ese arreglo que teníamos tan estructurado. Y las personas intersexuales rompe completamente el binarismo. Entonces, por un lado, la incorporación de una experiencia nueva y por otro lado, ver que con las herramientas que tenemos no podemos comprenderla. Ahora, esto no se hace de manera solitaria, de manera individual, esto se hace de manera colectiva. Algo como lo que ustedes están emprendiendo acá, un proceso educativo de, de, de discusión, de debate, donde todo debe ser escuchado sensiblemente porque no hay ningún dogma, no hay ninguna receta, no hay nada que venga nuevo a reemplazar lo viejo. Se está construyendo colectivamente una capacidad para comprender otras subjetividades que se han agregado a nuestra. Comunidad que deben ser como personas humanas respetadas en su integridad, en su psicología, comprendidas como toda persona que es un otro, una otra, une otra, no sólo en cuestiones de género, sino, como dijo Débora, en todas esas otras identidades que mencioné cuando mostré esa figura tan icónica de la persona blanca, urbana, eh, profesional, adulta, heterosexual. Bueno, todo eso es. Una complejidad de un tipo de sujeto que aparece como el ejemplo, pero muchísimos sujetos nos apartamos de ese ejemplo y tenemos el mismo derecho humano a la convivencia, al respeto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el.? Entonces, saquemos esa, ese peso sobre el efecto que puede tener sobre las infancias, porque las infancias enfrentan mucho mejor que las personas adultas. Eh, esas cosas porque no tienen las reglas tan rígidamente fijadas. Entonces, no es que las desconcierta, es lo que ocurre. Lo que ocurre alrededor es que Luana obtuvo su documento de identidad que lo venía pidiendo, eh, que es una niña diferente que otras niñas, que también es diferente de su hermano mellizo, que es varón, aunque sus corporalidades fueran su parecidas. Bueno, todo esto es algo que van aprendiendo en esa experiencia de convivencia. ¿Qué pasa con la cuestión legal? Eh, yo resolví esa cuestión como defensora del pueblo más de 10 años antes del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género. Lo resolví como derecho humano. Pero lo que ocurrió es que esa resolución que tomó la Defensoría del Pueblo del respeto por la, un aspecto muy relevante de la identidad, que es el género. Entonces, así como respeto la identidad de otra persona en cuanto a su religión, en cuanto a su, eh, a su raza, si es que la tiene y quiere defender aspectos raciales, étnicos, así como respeto esas cuestiones de identidad, también respeto la identidad de género. Y esa identidad debe ser respetada a partir del nombre. Lo que hicimos fue poner el acento en el nombre que reflejaba la identidad. Luego pudimos hacer una ley del nombre, varios años después. En este momento fue una resolución basada en un derecho universal a la identidad, a la defensa de la identidad. Y como dije, tomé el ejemplo de los hijos e hijas de desaparecidos para resolver la cuestión formal. La cuestión formal era... Bueno, pero no tengo formalmente que poner eh, el número de documentos? Sí, pones el número de documento. Fíjense cómo la ley de identidad de género mantiene el apellido, mantiene el número de documento, y cambia el nombre, porque lo que revela el género es el nombre. Entonces, eh, esto se mantiene. Hay una parte de la ley de identidad de género que dice que debe haber respeto, eh, un trato digno. El concepto de trato digno es que debe haber respeto. Eh, general por la identidad de esa persona y el trato digno, entre otras cosas, es no llamarla con un nombre con el que no se identifica su identidad porque la única autoridad sobre la identidad es la propia persona. Insisto en esto. Entonces, lo que hacemos para resolver esa cuestión formal es un acta complementaria donde conste que este, esta documentación interna de la escuela, eh, los boletines, los cuadernos de comunicaciones, las... las este, las informaciones que se den en los pizarrones, lo que fuere, el tomar lista, toda esa vida cotidiana, no sea un sistemático acto de violencia sobre esa persona. Y se indica cuál es el documento eh, y el apellido del documento de la persona va a seguir siendo el mismo. Entonces es una aclaración muy sencilla. Yo lo he hecho en la universidad, antes de que hubiera identidad, eh, ley de identidad de género. Ahora, ¿qué ventaja tuve en la ciudad de Buenos Aires? Quien era en ese momento ministro de Educación, consideró que era un tema sumamente importante e hizo un decreto del Ministerio de Educación para resolver el problema formal para todas las escuelas. O sea, no solo lo resolvió la Defensoría del Pueblo para esa escuela en particular, donde la que iba era Loana Berkins, que, bueno, trabajé 20 años con ella y fue un aprendizaje perpetuo de construir políticas no binarias, no solo para Loana Berkins en el profesorado, sino para toda escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Ese decreto, insisto, esto fue en el 2001, o sea, muchos años antes de eh, la ley de identidad, este decreto del Ministerio permitió que en toda escuela ya hubiera una solución posible, que era la que la Defensoría había creado para resolverlo. Entonces, si hubiera de parte de las autoridades, en este caso de la provincia de Córdoba, una eh, resolución formal, se puede hacer un requerimiento para esa resolución formal, también se puede hacer en el Ministerio de Educación de la Nación. También se puede hacer en la justicia, pero francamente es un problema administrativo. Ninguna de estas cosas tendría eh, ninguna necesidad de hacerse. De la misma manera que ese padre fue a anotarse y se anotó en el registro civil y luego fue reconocido como una primer familia este, con, con tres progenitores, de la misma manera se resuelve administrativamente, porque lo que está cambiando es la vida. No es que están cambiando, cambió ahora una ley de identidad y entonces cambió el mundo. No, cambió la vida y por eso fue necesaria una ley de identidad de género para hacer, seguir conviviendo, seguir defendiendo los derechos y hacer un reconocimiento de esas identidades diversas. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Diana, lo que traes, quería agregar, eh, ahí Vicente preguntaba en el chat: eh, ¿cómo un varón puede enseñar esti. Eh, en este caso, él preguntaba a alumnos de primer año, y me interesó mucho, Vicente, que traigas esta pregunta con relación a los varones, porque creo que lo primero que tienen que hacer, como cualquier persona que vaya a trabajar ESTI, es preguntarse sobre sí. Es esto que yo decía al inicio, nosotros y nosotras no hemos sido socializados en ESTI, ¿eh? o sea, pasamos por una escuela en donde no había ESTI. Por lo tanto, para poder ser quienes llevamos adelante la tarea en la escuela, tenemos que hacer todo un proceso de deconstrucción de nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Y en el caso de los varones, no solo con relación a la construcción de su propia masculinidad, sino también a sus privilegios, ¿no? Porque ahí hay un elemento nodal. Y luego Victoria trae algo que me parece fundamental, que es este dilema de, bueno, trabajamos algunas cosas en la escuela, pero después los chicos y las chicas van a sus casas y ahí se encuentran con la opinión de quienes están educando en la familia, que a veces puede ser contraria a lo que transmitimos en la escuela. Pues claro, porque lo que sucede, Victoria, con, con toda aproximación al conocimiento, la que hacemos todas las personas, incluidas los niños y las niñas, es que somos sujetos activos de conocimiento. Y eso que vos decís que pasa ahí, nos pasa a todos y a todas. Recibimos informaciones a veces muy contradictorias del mundo y vamos generando un conocimiento de manera activa, donde activamente en, en lo cognitivo hacemos algo con la contradicción. Y eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Podemos tener una madre feminista con una abuela eh, sumamente orientada a, hacia otro lado, y que a la vez prendo la tele y me encuentro con casados con hijos o Tinelli en la tele, pero a la vez tengo una compañerita que le encanta más falda y me cuenta sobre Mafalda. O sea, voy recibiendo informaciones muy contradictorias del mundo social y cognitivamente voy resolviendo ese conflicto cognitivo. ¿sí? Con lo cual no tenemos que tener miedo de eso, ¿sí? Eh, lo que va a importar es la tarea cognitiva que va a ir haciendo el niño o la niña teniendo distintos discursos disponibles. Y eso en alguna medida también es parte del objetivo de la ESI, que es poder fomentar el pensamiento crítico y la autonomía. ¿sí? También pasa por ahí. Bien, escucharlas es maravilloso. Eh, preguntan si la clase va a estar grabada para poder volverla a escuchar porque hay tanta cuestiones para desmenuzar y para rumiar, <laughs> que sí, quédense tranquilos que eh, la clase queda disponible en el canal de YouTube. Eh, también está en el chat compartido el link eh, con toda la información acerca de la diplomatura. Eh, cualquier eh, información que quieran saber también pueden entrar a www.aulaabierta.online. Eh, esta clase maravillosa que hemos disfrutado hoy es en el marco de la diplomatura en Educación Sexual Integral, Género, Diversidades y Derechos, que bueno desarrollamos eh, aula abierta junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de darles la palabra para que eh, saluden eh, Diana y Débora, bueno desde de parte de aula abierta agradecerles enormemente. Eh, la claridad, eh, la profundidad de sus reflexiones. En la diplomatura se abordan todas estas cuestiones, eh, hay espacios para el intercambio, para el análisis, para la reflexión, para revisar conceptos arraigados. También se trabaja el concepto de las nuevas masculinidades, eh, es muy interesante empezarlo a pensar también desde ahí y la, la función de la escuela, la familia. Eh, Así que, bueno, están invitados todos y todas a participar. Eh, les doy la palabra, les agradezco muchísimo y realmente ha sido un placer eh, escucharla. Bueno, gracias, gracias Silvina, gracias por la invitación, gracias aula abierta, la oportunidad de dialogar con Débora, gracias Débora. Eh, y bueno, y también eh, a Pato, que ha estado atrás protegiendo toda la cuestión técnica. Gracias por el apoyo. Eh, y bueno, espero que, que puedan seguir profundizando estos temas porque es muy necesario y es buenísimo que haya un espacio intelectual en la universidad eh, que además esté abierto a esas cuestiones emocionales que tantas veces nos ponen obstáculos para el conocimiento. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana, por las palabras. Para mí, como te dije al principio, genuinamente, nada, es una alegría y, y un orgullo poder dialogar con las grandes maestras. Eh, aprendemos mucho no solo de, de la producción de conocimiento ¿no? que han generado, sino de la lucha histórica. O sea, me parece que eso hay que subrayarlo y celebrarlo. Gracias, Aula Abierta, y también agradecer a toda la gente que acompañó ahí y que fue dando debates acalorados en el chat, está muy bueno, sigan sosteniendo esa actitud que eh, imagino cuando tengan eh, otro tipo de instancias que permitan un debate de intercambio mayor en el marco de la diplomatura, va a estar bien interesante que puedan trabajar esos debates. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima conversación. Muchas gracias, los esperamos a todos en el aula virtual.